Documentación 331-17, Comisión de Cultura y Artes, proyecto de resolución declarando al municipio del 9 de julio ciudad comprometida con la paz. Tiene la palabra la concejal. Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad que se viene trabajando desde hace 2 años en la Comisión de Cultura y Artes de este honorable cuerpo. Con las ciudades comprometidas con la paz. Realmente tenemos que destacar la labor y el trabajo que está haciendo a diario desde la Biblioteca José Ingenieros, Elizabeth Urso, Mónica Blanco desde Río Abierto y, por nombrar algunas, por supuesto, porque son un montón, Mariela Restoy, Silvia Calegaro, Gabriela Mato, Silvia Bombino. Ellos están con los pies en la tierra. Realmente hacen un trabajo digno, que fueron distinguidas y esas distinciones, perdón de la redundancia, fueron otorgadas por Mil Milenios de Paz y Fundación PEA. Mil Milenios de Paz es un movimiento pacifista, asociativo, solidario de la sociedad civil, que busca el establecimiento de la cultura de paz. Declarando así, cada año, el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, en concordancia con la Ley Nacional 26.819, en adición a las resoluciones 3667 y 55.282 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como así también adhiriéndose a la Ley Provincial 14.834. Esto autoriza a izar las banderas en todos los edificios públicos, por supuesto, en todos los establecimientos educativos de cualquier nivel, tanto público como privados, y también insta a los docentes a trabajar y realizar actividades destinadas a conmemorar el Día Internacional de la Paz. Obviamente que los objetivos es impulsar la paz en la ciudadanía, propiciar la participación democrática, el compromiso ciudadano, promocionar la paz en conflictos y prevención de la violencia mediante el diálogo y el respeto a las instituciones. Por supuesto que hay muchísimos más objetivos a cumplir. Quiero comentar que en Dudiñá fue una de las pioneras en izar la bandera de la paz. Estuvo trabajando desde el año 2013 y en el 6 de diciembre de 2014 se izó por primera vez en el distrito del 9 de julio la bandera de la paz en Dudiñá. Justo me toca hablar a mí, así que súper orgullosa. Se izó en la Plaza San Martín, en la plaza principal de nuestro pueblo, y en la escuela número 15. Esto realmente fue promovido y realizado por en su momento la delegada municipal, que era Silvia Bombino, junto con la colaboración de María Ernestoy, que la verdad que cada año, 21 de septiembre, estamos haciendo jornadas por la paz en Dudiñá, en el parque que lleva su nombre. Quiero comentar un poquito que la bandera fue creada por Nicolás Roechir, perdón si lo pronuncio bien, que es un símbolo de unidad e integración entre diversas culturas. En el presente, la adopción universal de esta bandera, que carga con un significado que puede encontrar eco en todo corazón humano, cobra el valor de la preservación del derecho universal de elección de los pueblos de la tierra a vivir en paz, y los valores que ayudarán a conservar la misma, la vida misma de nuestro planeta. Así que con esto, 9 de julio, y con el apoyo del resto del cuerpo, va a quedar formalizado como ciudad comprometida con la paz. Creo que es muy importante y es terminar una labor que tantas mujeres y hombres venían trabajando por eso, así que ojalá que tengamos todo el acompañamiento. Gracias, señora presidenta.
El municipio del 9 de julio, ciudad comprometida con la paz, adheriendo a los objetivos y principios promovidos por el movimiento Mil Milenios de Paz. Artículo 2. Invítese al Departamento Ejecutivo a adherir y realizar las iniciativas tendientes a proyectos y eventos vinculados al desarrollo de la cultura y educación para la paz, tales como la celebración del Día Universal de la Cultura bajo la bandera de la paz, el día 15 de abril, Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre, y el Día Internacional de la No Violencia, el 2 de octubre, en el marco del proyecto Construyendo un Mundo Mejor para Todos, bajo la bandera de la paz. Artículo 3. Notifíquese, regístrese, publíquese, sáquese copia para quien corresponda y oportunamente archívese. Habiendo finalizado la lectura, corresponde someter a votación la documentación 331/17, proyecto de resolución declarando al municipio de 9 de julio ciudad comprometida con la paz. Quien esté por la afirmativa, que así lo indique. Por unanimidad.